Hello, hello, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de El Vlog de la Chinchilla. Y miren, estamos aquí estrenando un fondito nuevo. Bueno, que la verdad, creo que he hecho los videos y los he puesto en varios lugares. Bueno, los he hecho en varios lugares. Pero quiero que este sea el fondito como de los videos y cosas así, que les voy a mostrar. Les voy a mostrar. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Primero les quiero enseñar el mueblecito, que está bien chicles bomba, mira, porque miren, aquí está. En realidad, este mueblecito, pues, era una vitrina. Era una vitrina, así, ahí está. Ahí medio se ve. Pero bueno, este pueblecito era una vitrina. Y ya yo lo pinté. Ahí es más, les voy a poner la foto de cómo estaba antes. Así, así estaba antes. Así, así como se ve, estaba antes. Y ahorita quedó así. Pero miren, la verdad es que me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Hay que seguir aprovechando el tiempo en esta cuarentena, muchachada. Entonces, mi mamá ya se iba a deshacer de este mueblecito. Entonces, no, 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 ¿qué te pasa? Mejor, ay, me dio con el jardín en la nariz. Pues hay que aprovecharlo porque está muy bonito. Y miren, vean, vean los detallitos que le hice así. Espérense, espérense. Miren, vean, vean los detallitos. Así, por ejemplo, estas manijitas. Y espero y se alcance a ver bien. Pero ahí medio las pinté como de verdecillo y cosas así y todo. Y por ejemplo, aquí abajito también las medio pinté. Bueno, en realidad estas las lijé. Estas, lo que son estas puertas, esta y esta de aquí abajo, la lijé. Las lijé primero y después pues ya le metí el color y les hice el tallado para que se viera un mueble vintage. Vintage. La verdad es que no grabé el proceso de cómo hacerlo porque ni yo sabía cómo iba a quedar. Y la verdad es que sí me dio un poquito de miedo, pues, porque dije, chin, ¿y si la riego? Y no me gusta. Porque aparte ya se lo había pedido a mi mamá y todo este rollo. Entonces, dije, chin, creo que no está quedando muy padre. Porque me costó mucho trabajo como quitarle el barniz y el brillo y cosas así. Entonces, por eso no tengo como el videíto como tal. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Y les voy a enseñar qué es lo que tenemos aquí. Miren, aquí, pues bueno, tenemos... Bueno, de adentro está pintado del mismo color de afuera, pero le puse un foquito amarillo que ahí medio se alcanza a ver. Y ese foquito pues hace que se vea como azulito, como ese rollo. Porque aparte, este color que está aquí afuera, pues me salió así de chiripa. Pero está mono, ¿no? Les voy a enseñar qué es lo que tengo aquí. Aquí tengo una foto. Ah, miren, este. Este que está aquí. Ese que está aquí es mi hermano. Él es mi hermano. Oh. Está bien chistoso. Tiene la nariz roja porque esa vez, bueno, yo me acuerdo que cuando nos tomaron estas fotos, yo no tengo la foto, quién sabe dónde quedó. Pero cuando le tomaron esa foto fue un festival, creo que de la primavera, algo así. Y por eso tiene su nariz roja. Y aparte ya se ve bien viejita. Pero miren, se ve bien cura, ¿no? Se ve bien cura mi hermano. Tenemos esta foto. Ay, esta foto me encanta, muchachos. Miren, esta foto que está aquí, nos la regaló Caradura, que si me está viendo, le mando un saludote, que no hace mucho fue su cumpleaños. Entonces, pues le mandamos saludos y las mejores felicitaciones. Y, ay, espérenme, dejen agarrarlo bien así. Miren, esta foto, pues tiene muchísimas, muchísimas fotos de nosotros. Así, y esta foto que está aquí, ay. A ver, déjenme grabo. Ahí está. Esta foto que está aquí es el elenco de una obra que se llama Los Muertos se van de viaje, que me encanta esa obra. Y aparte son muchísimas fotitos. Vean, 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 ahí se alcanza a reflejar en el aire. Son muchísimas fotitos a lo largo de que fueron como, no sé,
sé cuántos años, pero él la mandó a hacer, él la hizo y todo, y nos dio una foto. No a todos los de la compañía, pero pues yo creo que a los que más nos quiere. Aquí, bueno, mi hermano tiene pues su placa. Porque, bueno, mi hermano, creo que ya les había dicho, pero mi hermano no es actor, mi hermano se dedica más a la producción y demás, bueno, es productor y así, aparte que trabaja en otras compañías y tiene su placa, esta placa, ¡ay! Se está cayendo. Bueno, tiene esta placa que es de Pachecas a Belén, de este diciembre que acaba de pasar. Y miren, por aquí anda. Aquí está su nombre del jefe de producción, Hugo López. Y esta placa, que es de una obra que estuve, que se llama El Sótano. Dice, podrá salir de él, era una obra de terror. Y bueno, esta nos la dieron. Muy bonito, muchachos. Aquí hay unos audífonos inalámbricos. Que, pues como quitamos un mueble que teníamos, que era un escritorio, pues hay que acomodar aquí. Y miren, aquí tenemos. Ay, miren, este muñequito que está aquí está bien bonito, porque él se llama Pepe. Ya no tiene ojos. Pepe se llama Pepe. Este muñequito me lo regalaron, yo creo que cuando tenía que como 12, 13 años de edad, más o menos, me lo regalaron. Y miren, aquí sigue Pepe, él es Pepe. Y esta foto que está aquí me encanta. Bueno, en sí es el flyer de una obra, pero me encanta, me encanta, me encanta. Miren, 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 miren. Ese que está ahí soy yo. Ese soy yo. Y la obra se llama Último Viaje a Mictlán, que es una obra que está bien loca esa obra, está bien, bien intensa. Tengo este, ay, ay, ching, se cayeron estos muñequitos. Pero tengo este, que este me lo hicieron llegar unos amigos de Cachos de Rolas. Y es una libretita que aquí tengo mis más íntimos secretos. Pero es una libretita que está hecho con discos, con ¿cómo se llaman? LPs, acetatos. A ver, ahí díganme en los comentarios cómo les dicen. Y así. Pero pues no manches, comenten, muchachos. Me encantó porque miren, este de acá es de los Joao. Este era de los Joao. Y el de acá atrás es de Orfeón. Orfeón, ahí está. Pero está súper padrísima. Esta libretita me encantó. Yo de chiquito crecí mucho con los Playmobil. Y la verdad, pues de chiquito no cuidas nada. O sea, tenía de las series de Playmobil, tenía el circo, tenía el barco inglés. Y de esos nada más me quedaron estos muñequitos. Miren, estos que están aquí. Estos morritos. Estos. Entonces, pues ahí los tengo. Y estos han sido regalitos que me han dado, así, de Frida Kahlo. Por ejemplo, el de este, de las dos Fridas. Esta libretita que está súper padre. Esta es como una. Esta es una libretita, es una agenda. Esa es una agenda que ya tiene mucho tiempo. Y bueno, pues de este lado están algunos relojes. Unas pulseritas, una pluma de un avestruz. Y pues acá abajo, pues está bueno, tengo la computadora. Tengo aquí el tripié, muchachos. El tripié con el que grabo. Y unos lentes, ¿no? Y la foto de mi hermano. Pues su novia, miren, 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 miren. ¡Ay! Es que tiene. Él la puso ahí. Yo le dije que no la pusiera. Porque está como. No sé. Ya se ve raro, ¿no? Ahí con una foto. Parece vitrina como de señora, ¿no? Pero él la puso ahí, entonces, pues, ¿qué se le hace? ¿Qué se le hace, muchachos? Esta lámpara está bien, pero bien padre. Porque hagan de cuenta que es así. Entonces, aparte, miren, espérenme. Dejen abrirme esto. Ahí está. Porque aparte, o sea, haz de cuenta que la abres y sale la luz. Así. Y hemos hecho unas fotos, mi sobrina y yo. Bonitas, bonitas con eso. Que les voy a dejar la foto que hice con ella, que es este. Espero y les guste, espero y les guste la foto. Según yo digo que están padres y a lo mejor están bien chafas. Oiga, no manchen, me veo ya como. Ya me veo maltratado, muchachos. Bueno, y este mueblecito, pues yo lo hice.
yo lo hice y todo y así. Entonces, pues quedó padre. Y bueno, pues acá abajo hay un cajón que tenemos. Tenemos cositas que no les puedo mostrar porque ahí decidí guardar mi ropa interior, mis chones. Unas frazaditas y acá abajo gorras y cosas del gimnasio, que es una faja, una faja y cosas del gimnasio, ¿no? Vendas, toallitas, que ni se ven. Acá abajo tenemos unos audífonos, tenemos una agenda, tenemos una tela blanca. Pues no he sacado video, muchachos, pero pues de algo a nada. Ah, no, espero y les guste. Pero es que la verdad les quería presumir mucho este mueble. Y miren el detalle de las puertas, para que vean, ¿eh? Porque estas no las lijé. Estas no las lijé de bien de atrás, porque pues dije, pues no se van a ver, ¿no? Y la verdad es que me encantó. Vean qué majestuosidad de mueble. Vean. Es que, no sé, igual y me dicen, ah, ya está bien chafa tu mueble, está bien feo. Pero no me importa, no me importa. Porque a mí me encantó muchísimo. O sea, aparte, en la noche, normalmente utilizaba esta lámpara la utilizaba como de lámpara de noche, ¿no? Pero de esa de la que prendes, no para leer ni nada, sino de la que prendes como para que haya una lucecita en tu cuarto, porque esta habitación es muy oscura. Pero esta ay, ¿qué le estaba diciendo? Ya con este mueble y su lucecita que está ahí, con su lucecita, da una luz bien bonita, da una luz muy tenue, amarillita. Aparte que relaja muchísimo. Les voy a dejar una foto de cómo se ve en la noche el mueble. Miren, ahí está, aquí está. Es más, me hago para acá. Ahí está la foto. Y la verdad es que me encantó. Y también hice otro mueble que ese lo encontré en un, ¿cómo se llama? De esos lugares donde venden chácharas. Pero no me fascinó. Ese mueble no se los voy a enseñar porque no me fascinó mucho. Porque fue a petición de mi sobrina como quería pintarlo como gris. De hecho, hay una foto en Instagram que está ahí. Para que vayan y me sigan a mi Instagram. Ahí está la foto del mueble. Que es como un tocadorcito. Pero no me fascinó mucho cómo quedó. En la foto aparece, antes de pintarlo, quedó como grisesón, así. Pero igual, si me comentan y si le dan like a este video, les muestro cómo quedó ese mueblecito. Si no, pues no. Y vean, mi mueble. Mi mueble me encantó. Pero bueno, pues nada más quería enseñarles cómo me quedó el mueble. De hecho, subí una foto, a mi perfil de Facebook, que ahí les dejo abajo el link para que se vea, bueno, para que lo vean. Que bueno, ya les dejé la foto, ya les dejé la foto de cómo estaba antes. Miren, es más, aquí me voy a poner de cómo era antes y cómo quedó. Que aquí se las dejo también. Antes y cómo quedó. Antes. Y cómo quedó. Entonces, para que lo vean. Espero que les haya gustado. Y se los quería mostrar con mucho cariño para todos los que me ven. Y por favor, suscríbanse, denle like al video y sean felices. Sean felices, muchachos. Sean felices. Los quiero. ¡Mua!